Hola a todos y bienvenidos a este canal, al canal de Dezam. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de los Glow in the Dark, ¿vale? Vamos a ver cómo sería iluminarse. Este Funko Pop era exclusivo de Walmart. Cuando vino a España, pues se llevaba a la Special Edition, brilla en la oscuridad. Esa es la colección a la que pertenece, ¿vale? De Master of the Universe. Este es el Skeletor. Por aquí tenemos a un Superman, su caja. Es esta. Ahí vemos la colección a la que pertenece. Que aparte de este Superman, pues de la misma colección, tengo, como se puede ver ahí, a Wonder Woman. Que es esta de aquí, que la voy a abrir. El número de referencia, pues aquí le estáis viendo, ¿vale? Ahí se ve que es un pop original, con este lo mismo, y este pues ahí atrás es donde estaríais viéndolo. He hecho un unboxing y review de este pop, pero bueno, ahora vamos a hacer otro para ver todos los que vienen en la oscuridad, y este de Maléfica, que además es Chase Glow in the Dark. Veremos a ver. Este pop sí que pesa. A ver, aquí lo tenemos de afuera. Y pues bueno, os quiero decir que esta es la colección a la que pertenece este Funko. Aquí tenemos los cuatro. Estos son los cuatro pops que yo tengo en mi colección. Y que estos cuatro pops son Glow in the Dark, ¿vale? Apagaré la luz, encenderé pues la lámpara ultravioleta y... y con esa lámpara de LED, pues veremos cómo brilla. El Skeletor, por ejemplo, le brillaría el pecho y la cara. Ahora vamos a proceder a ver. Apago la luz. Desenfocamos un poco con la lámpara. A Skeletor, pues ya lo estáis viendo. En la zona del ojo, pues hay una... se puede ver, ¿vale? Aquí debajo que falta un poco de pintura. Pero la verdad que es una pasada. Wonder Woman, lo que se ilumina. Pues... es esto. Si yo enfoco aquí, estamos viendo que es lo verde, ¿vale? Maléfica. Eso es lo que Maléfica... la brilla este Funko Pop. Fijaros ahora. ¿Vale? Hay que darle un poco. Ahí estamos viendo el esqueleto, al fondo su cara. Vamos a volver a iluminar. O sea, es una pasada. Apagamos. Mirad qué bonito. Hay que estar un rato con esto, pero os lo quería enseñar. La verdad que los que más tardan son los de DC. Superman y Wonder Woman es un poco difícil de que pillen el color. Pero Maléfica y Skeletor, espectacular. Y bueno, pues en los de DC, la zona azul es lo que debería brillar. Pero pues a veces falla. Y esto ha sido pues todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, chicos. Adiós. Darle like y suscribiros al canal porque traeré más Funko Pops relacionados. Y decirme lo que os ha parecido pues estos Funko Pop. Aquí de cerca os enseño un poco cómo es Wonder Woman. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chicos.